que de una manera positiva o de una manera negativa. No importa la edad que tengamos, siempre hay algo que nos marca. A veces una relación, un noviazgo, puede marcar la vida, cambio de lugar, cambio de trabajo, cambio de escuela y colegio te marca la vida. Pero a lo largo de mi vida lo que más me ha marcado es el grupo juvenil Génesis. El grupo juvenil Génesis, comencé a dar mis segundos pasos en la vida de la iglesia. Anteriormente estaba un grupo juvenil que se llamaba Joven en Marcha, Choloma. Ahí fue donde nací, pero donde crecí fue el grupo juvenil Génesis. Es el nombre del municipio, es el nombre de que nos tiene llamado desde un inicio, de antes que naciéramos. Y eso es lo que me ha marcado la vida del grupo juvenil, cómo fuimos integrándonos, cómo fue nuestro compartir cada sábado, nuestro deseo, cada evento. Ya nosotros éramos, vamos a tener 4 amigos dentro del grupo juvenil, y los voy a mencionar: Víctor Alejandro, Fernando Alberto, Claudio Antonio y su servidor. Comenzamos a entablar una buena amistad entre nosotros y de una u otra manera le damos una alegría al grupo juvenil, ¿verdad? De una u otra manera compartíamos tanto en retiros del grupo como retiros parroquiales, eventos parroquiales, misas parroquiales, kermeses del grupo y kermeses lo que es parroquiales, y era como un deseo estar ahí, ¿verdad? Que nunca me olvido, iba pasando el grupo y el grupo juvenil yo no iba. Sentí un vacío, sentí un dolor, ¿verdad? Porque ahí donde yo compartía con personas cristianas, ahí donde yo compartía el reír sanamente. Nuestro mayor vicio era de repente de estar llegando los sábados continuamente, dar cierta alegría al grupo juvenil. Era nuestro mayor vicio y marcó mi vida porque mi juventud se la entregué. Realmente lo comentaba con mis 4 compañeros y amigos del grupo juvenil, que nos vimos mucho y éramos tremendos en el grupo juvenil. Entonces, si uno de nosotros llegara a ser coordinador, este grupo sería un desastre, porque nosotros éramos tremendos, éramos no muy tan bien portados, pero sí también le entregamos algo de corazón al grupo juvenil, le dábamos cierta alegría, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero fui llamado a ser parte de la directiva. Yo me sentía raro la primera reunión de la directiva, porque para nosotros la directiva era siempre seria, era los serios y que aburridos. Para nosotros no, a nosotros nos gustaba el andar vacilando, andar haciendo reír a la gente, riéndonos de todo. Entonces sentía raro y todo le contaba a mis amigos, esos 3 más, y le contaba todo lo que no era la directiva. Pues me regañaba porque todo les contaba, si había un regaño, si había algo, yo les contaba, porque no me sentía tan bien la directiva, porque bueno, pues ya no lo sé. Entonces ese fue el segundo llamado que tuve, y no pensé en ser coordinador, no pensaba llegar a ser coordinador juvenil por nuestro comportamiento. Y después pues comenzamos a trabajar, ya yo en la directiva ya tenía más compromiso, metiendo más, y ya pues en cada directiva, en cada actividad ya tenía una responsabilidad de organizar algo, de tener pendiente un aseo, de tener pendiente de varias personas, de que cómo estaba el evento, de hacer el programa. Ya tenía mayor responsabilidad que el programa, aún así amamos más a los compañeros. De ahí pues pasó la siguiente generación, que fue Nick Dibonga, el coordinador, y comencé a trabajar con él como mano derecha, pero no era su coordinador yo, solo era Bucalumbre, pero comencé a trabajar con él a lo largo de esos 2 años y ya mi vida iba cambiando, ya no era tan relajero, ya no era tan que si quería robar el show como éramos antes. Iba cambiando y mi madurez en el grupo juvenil, en la iglesia, iba creciendo, el compromiso
iba creciendo, el deseo de servir iba creciendo. Y como te decía, cuando uno ama algo, quiere estar ahí. Yo estaba pendiente fines de semana, era totalmente para el grupo juvenil, en reuniones de la parroquia, prácticas de obras, los sábados de nuestro grupo juvenil Génesis. Era un compromiso tremendo, ya comenzaba a aprender a tocar guitarra, animábamos. De hecho, el vídeo fue que me comenzó a enseñar a tocar guitarra, las primeras notas, los primeros acordes. Y pues así seguía, ya sentía el lugar más cerca, pero decía yo, wow, no sé si puedo ser coordinador. Y cuando llegó con las elecciones, habíamos tres candidatos y gané yo. Y en ese momento dije, pues que sea tu voluntad, Señor. Y fui nombrado al grupo juvenil. Ya no pensaba tan, con una mente tan de relajero, con una mente inquieta como lo decía al inicio, sino que Dios nos iba moldeando poco a poco. ¿Verdad? Que podemos dar. Uno de ellos que yo le recalcaba siempre al grupo juvenil, muchas de las predicaciones que yo pude dar y siendo conocido con el grupo juvenil, le menciona tanto de este versículo que lo aprendí de un gran predicador católico, Salvador Gómez, Romanos 8, 28. Es un texto que vale la pena hacerlo nuestro. Usted puede cambiar su vida. Texto realmente, si usted ama algo, si ama a alguien, lo va a hacer suyo, va a sentir su vida cambiar. Si realmente amamos a Dios con un gran corazón, nuestra vida puede cambiar. Romanos 8, 28. Sabemos además que todo contribuye al bien de los que aman a Dios, de los que Él ha llamado según sus planes. Todo contribuye a mí, todo lo que hacemos. Uno de los consejos es que todo lo que tú haces, tus planes, tu deseo de pasar una clase, quieres tener una chica tan chica como novia, tan chico como novio, hazlo. Pones a trabajar, hazlo. Pones a limpiar tu iglesia, hazlo. En tu caso, la guitarra y cantar, hazlo para él, porque todas las cosas para bien de aquellos que aman a Dios. Y esta parte de una canción que aprendimos, letra y música de Emilio Gómez, que se llama Danzar para Cristo, solo quiero cantarle una parte que es, que al final termina como un consejo, solo una. Puertas de tu corazón a Dios.